Hola amigos, bienvenidos al canal de Cocinando con Lau Lau. Martes y jueves subimos nuevas recetas. Hoy vamos a preparar unas ricas papas chorreadas. Van a ver qué ricas y qué fácil. Los ingredientes para esta receta son 5 papas, pimiento morrón, yo tengo amarillo y verde, 2 dientes de ajo, media cebolla, un cebollín, una taza de queso para gratinar, es al gusto, media taza de crema. Yo para condimentar tengo paprika, finas hierbas, ustedes lo que gusten, sal y pimienta y aceite. Eso es todo. En una cacerola vamos a cocer nuestras papas. Le vamos a echar una cucharadita de sal. En lo que se cocen las papas, vamos a picar nuestra cebolla en cuadritos. Seguimos ahora con el cebollín en rodajitas. Ahora seguimos con el ajo, lo vamos a picar finamente. Ahora continuamos con los pimientos, también en cuadritos. Van a ver qué rica queda esta receta. Y hasta que terminemos de picar todos nuestros ingredientes, vamos a la estufa. Pinchamos nuestras papas para ver si ya están listas. Si ya están, ya están cocidas, las retiramos del fuego. Con mucho cuidado para no quemarlas. Ahora vamos a preparar con lo que vamos a chorrear nuestras ricas papas. Van a ver qué rico. En una cacerola ponemos un poco de aceite. Ahí vamos a sofreír la cebolla. Sofreímos. Agregamos el cebollín, también lo acitronamos, sin dejar de mover. Y vamos a echar de una vez el ajo. Echamos el ajo. Y acitronamos. Ahora echamos en los pimientos hasta que se reblandezca. Movemos. Ya huele bien rico. Les va a gustar mucho esta receta. Ahora vamos a echar los condimentos. Sal. Las hierbas finas, la paprika, la pimienta, removemos y vamos a echar la crema. Echamos la crema. Removemos.
Ya que revolvimos bien, ahora vamos a agregar el queso. Y revolvemos. Esto va a quedar delicioso. Dejamos por unos 2-3 minutos, ya que se haya gratinado el queso. Pues así es como queda. Ahora vamos a chorear nuestras papas. Ponemos nuestras papas y las chorreamos. Quedan deliciosas. Y bien fáciles de hacer, ¿ya vieron? Bien fácil de hacer y bien ricas. Deliciosas. Pues así es como quedan nuestras ricas papas chorreadas. Ya vieron qué fácil y están bien ricas. Les va a gustar. Y recuerden siempre que cuando las cosas se hacen con amor, saben mejor. Si les gustó esta receta, denle like, compártala y suscríbanse. Hasta la próxima.